Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de Dead Space 2. Ya sabéis, en la sección serie de terror. Aquí estamos con Isaac Clarke, protagonista del juego, es ingeniero espacial. Y con la peligrosa amenaza de los necromorfos. Bueno, vamos a continuar, nos quedamos justo en esta cámara, en el capítulo anterior. Para terminar de machacar. Bueno, ya con bastante, la verdad, bastante mejor armamento, hemos hecho nuestras mejoras y demás. Y vamos bastante bien, ¿eh? Vamos a recargar. A ver qué pone. Ascensor del panel solar. El cabezal de ensamblaje está fuera del rail magnético. Hay una orden de trabajo de ingeniería. Una orden de trabajo de ingeniería. Eli, he dado con un obstáculo. Parece que el cabezal de ensamblaje que conduce al panel solar está flotando en el fondo del túnel. No me extraña. No te preocupes, puedo arreglarlo. Iré afuera a echar un vistazo. La voz de Eli me suena muchísimo, muchísimo, ¿eh? Muchísimo, de algún juego que hemos jugado. Fuera de servicio. Vale, objetivo añadido. Me suena muchísimo. ¿Qué pone? Plataforma de mantenimiento del ascensor. Por aquí. Propulsores. Dispara las pitas rojas para mover objetos. Ah, amigo Lucas. Vale, vale. Bueno, pues tenemos que ir volando hasta dónde. ¿Hasta dónde? Ahora hace puñetas eso. Pues tenemos que ir. Me manda para abajo. A ver. Sí, y hay cosas ahí abajo. Ahí un cadáver. Vale, bueno. Antes de echarnos a volar, voy a ver qué es esto. ¿No deja hacer nada? No. Pues nada, no queda otra que echarse a volar. Vale. Ahí no puedo hacer nada. Mira. Vamos afuera. ¿Qué irá pasando? Ahí hay otro. Y veo cajas. Veo cajas. Venga, carga de impulsos. Pósate. Bueno, y aquí veo. A ver, esos son carga de impulsos. Vale. Ahí abajo hay. Cuchillas de sierra. Bien. Esto es un trozo de cadáver. Que no sé si lo voy a poder trocear. A ver. Y ahí hay otro. Y eso es munición lineal. Vale. Allí veo. No, eso no me deja cogerlo. Vale, mira. Eso. Objetivo completo. Vale, hemos despejado todo esto. Hey, he arreglado el ascensor. Me dirijo al panel. ¿Cómo que es que le vas? ¿No oyes todas estas chorradas? Está alucinando ella. Es parte de la enfermedad. Esto nos causará problemas. Ya lo está haciendo. Seguida por aquí. Vale, aquí no me deja pasarme. No me aparece en la opción. Venga. Olemos, pues. Yo salí por esa plataforma de ahí, ¿no? Me cruza con algo, ¿no? Allí. Energía plana. No hay nada por aquí, ¿no? A ver, por aquí. Vale. Perfecto. Por aquí es por donde viene, ¿no? Vale. Bueno, se supone que ya hemos colocado otro. Vamos fuera a ver qué pasa. Vale, viene uno de la cola. Vale, mira, se ha puesto en el techo. Baja de ahí, condenado. Genial. Y vuela lo justo para enchufarme, tío. Qué rabia me da
lo puñeteros que son estos bichos. Sin vergüenza. ¿Habrá alguno más? No. Vale, ahora ya puedo entrenar al ascensor. A ver. Uf, esto tiene pinta de que van a empezar. El ascensor va a subir o va a bajar y van a empezar a caer bichos como si no hubiera mañana. No, pues parece que no. Vale. Estamos subiendo a muchísima velocidad. La Virgen, fijaos qué vista, ¿eh? Saturno. Qué vista, madre mía. Vale. ¿Qué me dices, tío? No me digas que un bicharraco de eso no va a ser ya. Pequeño, me ha dado una piedra. Diagrama, cañón de energía. Eso suena muy bien. Bueno, vamos a llevarnos esto, que es una especie de. Bueno, parece un extintor, ¿no? Un extintor futurista, pero esto va a pegar unos pepinazos. Voy a dejar ese ahí porque hay una trampilla justo al lado. Y si me entra alguno por ahí, disparo y me lo llevo. Este, ¿no te puedes mover tú? ¿O qué? Este otro le vamos a colocar. Seguro que va a salir algún necromorfo. ¡Ay! Si viene alguno, disparo. Cuidado. Vale. Hay más, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Energía planta. Bien. Vale. Por ahí. Vamos a llevarnos esto. Lo voy a dejar aquí. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde está? Que no lo veo. Ahí. Vale. Si tengo que volver a pasar, dejo eso atrás. ¿Qué demonios? Nada por ahí. Solar Sigma 05. Identificación obligatoria. Por favor, espere aquí.
El vigilante Howard Phillips estará en breve con usted. Howard Phillips. Vale, ahí tenemos. A ver. Aquí no hay. Vale. Vale, aquí hay cositas para coger. No, eso no se abre. Pensé yo, digo, ¿será alguna taquilla o algo? No, no es taquilla. Taquilla es esta. Taquilla o. No me acuerdo cómo lo llamamos. Almacén. Vale, cuchilla de seda, no de energía, compras. Vale, que de energía. Esto es para energía cinética. Uf, las cuchillas están muy bien. Lo que quería, rifle buscador. Cañón, jaulina, energía. De momento no voy a comprar nada. Vale, puedo vender algo. Empiezo a acumular muchas de estas, así que esta la voy a vender. Vale, tengo. Mira, me voy a echar de la caja fuerte un botiquín. Y tengo tres nodos. Vale, voy a guardar el dinero. De momento no voy a comprar nada. Me voy a echar el botiquín pequeño. Eso es. Porque estoy viendo allí. Uno mediano. Perfecto. No tiene autorización en esta zona. Sepárese de la puerta. Vale. O sea que no puedo entrar, ¿no? Bueno, vamos a investigar. A ver qué vemos por ahí. Mira. Ahí hay una puerta. Eso es. Ejercicio textual. Sí, tengo que pasar por ahí, pero me dice que el DRI no tiene autorización. Y ahí arriba he visto algo. A ver si es que me he dejado algo por aquí. Nada. No. Así que mi DRI no tiene autorización. Escáner de ADN. Ah, Howard Phillips. Vale, 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 vale. Este era el cuerpo que he visto antes, ¿no? ¿Dónde lo he visto? Uy, yo creo que lo he destrozado, ¿eh? Espero que quede un trozo, por lo menos. Este. Lo he destrozado. Me llevo el cuerpo, a ver si el cuerpo pasa por el escáner. Autorización de DIR reconocida. Saludos, vigilante de estación Howard Phillips. Muy bien. Espero que haya dormido bien. Dormido estupendamente. Defensas automáticas activadas. ¡Ey! ¡Cuidado! Estación Howard Phillips. Proporcione el código de acceso verbal para autorizar a su invitado. Acceso verbal. Vale. Vamos a ver si. No puedo pasar por aquí tampoco. Viene, ¿qué es lo que viene? Está mejor con la cortadora. Vale. La escalera, fuera. Eso,
energía de plasma. Vale, tenemos un ascensor que sube. Vamos aquí, con 700 créditos. Ahí lo voy a dejar. Parece hasta listo, yo. Bueno, ya habéis visto. Lo que pasa, que tengo mucho cuidado. Bueno, no me vas a pillar otra vez. No me vas a pillar otra vez. Sí, otra no. Vale. Y nada más. Vale. Por ahí puedo subir. Eso lo tengo claro. Ya he terminado el problema. Vale. Tengo que entrar. ¿Qué me dice? Mira, no voy a cargar. Hay más enemigos ahí arriba, ¿eh? Phillips. Se ha detectado una activación no autorizada del elevador de acceso. Responda. Responda de leches. Vale. No me voy a echar el botiquín todavía. Llevar esto. Me puede venir bien. A ver. ¿Qué es lo que viene? Algo ha entrado. Tengo la pena. Carga, eso es. Vale. Vamos con la contadora. Llevar el otro también. Me va a salir más de uno, lo sabéis. Voy a pillar, ¿qué es eso? Ahí va. Levantó carreras. Y hizo don correspondiente que te llevas. Vale, no más. Ahí brillaba algo de color azul, pero no era nada. Prefiero acabar con él y no llevármelo. No sea que me sorprenda arriba en algún hueco o algo. Mira, ahí está algo, como hubiera cogido ahí, condenado. Genial, otro de la zona, ¿no? No quería hacer esto. No quería hacer esto. Ahora no tendremos tiempo para mejorar. Primero limpia la zona. Sí, sé que está por ahí. ¿Dónde sale de la cola? Está escondido esperándome para sorprenderme. Bueno. A ver, esto me lo puedo mover. A
hasta ahí. Supongo que sabrás que aunque sobrevivas el tiempo suficiente para restablecer la electricidad, no hay posibilidad de huir. Todas las rutas de entrada y acceso al sector gubernamental están bajo control. Abandona. ¿Eso te lo crees tú? Vale, tiene esta silla. ¡Ahí va! ¿Cómo he caído? Pues no me ha matado de milagro, ¿eh? ¿Cómo he caído la trampa? Todo de energía, muy bien. ¿Tengo un botiquín? Sí, tengo una mediana. Estoy yendo por ahí. Mira, me parece que ese es el que está. Ese de allí no es el de la cola que me está esperando, a ver. No, es uno muerto. Y ahí brilla algo. Bueno, ahora parece que está todo algo más tranquila la cosa, ¿eh? Daño a la cortadora, sí. Capacidad para la cortadora y daño a la cortadora. Bueno, y me quedo con uno. ¿Cómo tiene que cortar ahora la cortadora? Voy a aprovechar. A ver, no sé si me ha cogido ahí los créditos. Un segundito. Voy a aprovechar todavía. Punto guardado para hacer un guardado. Creo que era abajo. Y vamos a buscar a los amigos de la cola. No, no había punto guardado aquí. Voy a cargar la estabilización. Vale. Me voy con la estabilización. Por si acaso. Aquí está la puta guardada. Voy a hacer un guardado. Muy bien, venga, continuemos por aquí. Atentos, ¿eh? Esto puede ser una encerrona mortal, ¿eh? Vital. Bueno, tenemos oxígeno. ¿Eh? Atentos, ¿eh? Si me ha caído un par de ellos, me puede caer otro par de ellos. Vamos por aquí. Bien, venga, esto hay que hacerlo rápido. No nos quedemos sin oxígeno. Rápido, abajo, el primero. Segundo. Y tercero. Acceso al ordenador central. Visitante no autorizado, ordenador central. Ordenador, soy el director Teyman. Desactiva todas las funciones del panel solar de inmediato. Iniciando bloqueo del sistema. Bloqueo del sistema completado. Muy bien. Lo siento, Clark. Sé lo que intentas hacer y no puedo permitir que lo consigas. Hay demasiado en juego. Vale, objetivo añadido. Vale, a ver, ¿qué es esto? Redirigir. Visitante no autorizado, ordenador central.
Ah, me lleva a ciertas partes, ¿no? Pero vamos primero por aquí, a ver. Porque me está indicando que venga, por aquí. A ver qué hay por aquí. No hay nada. Vale, no puedo avanzar. Tengo que meterme ahí. Vale. Eso quiere decir que esto puede girar. Bueno, he girado. Voy a probar a meterme, a ver. A ver dónde me lleva. A ver dónde me lleva. Vale. Veo cosas. ¿Qué es esto? A ver. Fuera. Ah, amigo Lucas, esto es una especie de enchufe, ¿no? Vale. El acceso no autorizado al ordenador central es una infracción del Código Civil de la Estación Titán. Sí. A estas alturas de la película. Estos negros son duros, ¿eh? Visitante no autorizado, ordenador central. Vale. Tenemos enchufes. Vale, enchufes que habrá que poner a lo mejor aquí. Ah, mira, ese se ha puesto de color azul. A ver. Ese también. Qué bien. Eso lo estamos haciendo medio bien. Pues estoy poniendo un poco a voleo, ¿eh? Esto no creo que vaya así. Tiene que tener un orden concreto, pero no sabemos. O sí, a lo mejor sí. Bueno, vamos a colocarlo. No, este es el orden. Vale. Bueno, pues, a ver. Visitante no autorizado. Ordenador central. Hay que sacarlos todos, ¿vale? Ese va ahí. Correcto. Mira, se ha puesto verde. Bien. Luego va ese, que va arriba. Bien. Correcto. La cruz abajo. Este va aquí entonces. Y la cruz. Ahí. Correcto. ¿Qué es eso? ¿Qué pone? Desactivado. La protección electrónica del ordenador central se ha desactivado. Proceda con precaución. Hay otra trampilla, ¿eh? Atentos. Espérate, por cierto. ¿Ha oído algo? Bueno. ¿Qué pone? Redirigir. A ver, vamos a ver si. A ver dónde me lleva. Sí, es como una especie de columna central. Que me lleva a distintos puntos, distintas estancias. A ver qué tenemos aquí. Oh, mira. Un botiquín grande, eso está muy bien. Uno de energía también está muy bien. Peng, ¿eso qué es? A ver, créditos. 5.000. Peng. Peng. Semiconductor de rubí. Y otro nodo. Anda, esto era una especie de colección Peng. Era una especie de sala de avituallamiento. Vale. Gira, gira. Muy bien. Vamos a darle a girar por aquí. Ahí nos lleva a la zona. Pues entremos. Vale, estoy otra vez aquí, ¿no? Vale, ya hemos apagado el ordenador. A ver, vamos a ver los movimientos que tiene. Tiene, fijaos, si nosotros estamos en el punto de abajo. Que gira hacia la izquierda. Ah, vale, no hay más sitios. Vale, solo hay dos movimientos, con lo cual eso ya lo tengo visto.
Porque una era esta, ¿vale? Y otra era la de los enchufes, que ya la hemos hecho. ¿O no? Espérate. Esa sala de los enchufes no la hemos hecho. No, tengo que meterme a la derecha. Dale ahí, redirigir. Visitante no autorizado. Ordenador central. Y ahora se supone que salgo a la derecha, ¿no? Que es la sala que me queda por ver. Esta sala de los enchufes es otra sala de los enchufes. Vamos a ver. Vale, efectivamente. Pues venga. Fuera tapa. Cuidado que parece que detrás de las tapas hay bichillos de esos pequeños. Bueno, los enchufes. Visitante no autorizado. Ordenador central. Cansino. Los enchufes ya lo sabemos, vale. Este es el orden. Bueno, vamos a. Primero voy a. Bueno, venga, lo voy poniendo, si no. Este sería el de abajo. Aquí. El orden puede ser cualquiera, ¿vale? Lo importante es que queden terminados. Vale, pues se va a quedar. Que quede colocado. Así ahí. Atentos porque de esos conductos sabéis también como yo. Y lo sabéis que me va a salir un error. Este iría arriba. Espérate, vamos a hacer una cosa, que no he probado el detonador. Voy a poner una bombita. Ahí. Eso es. Visitante no autorizado. Ordenador central. Y voy a poner. Ah, vale, con el botón de alrededor la recojo. Vale. Vale, pues mira, vamos a poner una bombita. Ahí. Eso es. Cuando salga nuestro amigo el necromorfo, tracatrá. Se la va a comer con patatitas. Si es que sale. Con esto activamos el ordenador de todo, ¿no? Detección del ordenador central en riesgo. Se ha enviado una notificación de seguridad. A ver. Genial. Vale. No vienes. Tienes que venir con. Tienes que venir. Mira qué cabrón. Yo creo que se huele que la bomba está puesta. Y me dice que no hay de la China. Bueno, pues lo bueno es que puedo recoger. Eso es, la bomba. Bien. Vale, perfecto. Atentos, ¿eh? Atentos. Porque cuando salgamos nos va a estar esperando un bicharrico de estos. A ver si me da tiempo a poner una bomba y que se la comen. Aunque no lo creo. Explosiva de cañón. ¡Qué petardazo, chaval! Han salido disparados a propulsión, ¿eh? La bomba del cañón lineal, a mí personalmente es que me chifla. Los del ordenador central son extremadamente delicados. Aléjese. Bueno, de momento voy a patear aquí a coger cositas. No me han dejado nada más. Uno de ellos no ha dejado premio, ¿eh? Bueno. Fuera. A ver, este. Vale. Vale, a ver, circuitos. Ese tiene sangre. No sé si hay que tocar los que tienen sangre o los que no. Bueno, antes de tocar nada, vamos a ver. Porque activamos el ordenador. Eso sí que para verlo. Vale. Me dice que aquí hay que hacer algo. Muy bien. Vale, esto hay que tocarlo, ¿no? Conectado, 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 conectado. Vamos a ver si disparo. Ajá. Condenado. Funciones automáticas desconectadas. No te caigas. Y déjame el premio. Desconectados. La estación pasa a funcionamiento exclusivamente manual. Vale. Y ahora encima. El cadáver se ha caído ahí y tendría munición o algo. No me deja levantarlo, no. No. Bueno, desconexión.
Fuera. Ya tenemos abierta la puerta. Que estamos tiritando, Eso es. El grande le voy a dejar en cuanto pueda en un almacén. Pero bueno. Joder, se caen los cadáveres del techo aquí. Ahora voy de camino hacia los espejos. Tengo que realinearlos manualmente. ¿Cómo estás, Tross? Compruébalo por ti mismo. ¡No! ¡Aún no estoy preparado para la inyección! ¡Tienen que dejarme salir! ¡No puedo respirar! ¡Tross, qué ocurre! ¡Dali! Cuidado, Mira, sabía yo. ¿Qué es eso que se arrastra? La virgen, parece un alien. Correoso es. Ala, se me arrastra. Fuera. Ahí no lo he visto, tío. Esto mejor con la cortadora, yo creo. Vamos. Perfecto. Un tiro con la cortadora y se queda, chicos. Fuera. Ya. Vale, minas. Cuidado. Dios. Ocupe un líquido. Parece pota. A ver. Ahí. ¿Ya? Sí, lo cambio. Bueno. Energía plasma. ¿Ese ha ruido? Va muy rápido, tío, me parece a mí, Joder. Un único disparo, le he cortado un pedazo, sal de la cola. Ah, qué bueno, tío. Toma, me da vuelta. Abajo. ¿Otro? Venga, quédate quieto. Ahí. Venga, saca los tentáculos. Vamos a cortártelos. Uno, dos, abajo. Bueno, ahora abajo recoge los cadáveres. Eso es. Créditos. Vale, aquí tengo estabilización. De momento no lo voy a usar. Vale, estos son para lanzar. Mira, lo que es. Uno del lado de la cola. Se me ha puesto encima, tío. Ha venido tan rápido que ni le hizo venir, tío. Arráncale la cola, este sinvergüenza, esa. Eso es. Vale, golfo. Nueva energía, sí. Y vamos a entrar a recoger recompensas, a ver qué tenemos. Bueno, pues mira, tenemos 600 créditos, un diagrama, radio de contacto, eso está muy bien, que es el arma que conozco ya de la primera, el láser ese, botiquín pequeño, carga de impulsos, un registro textual, que por supuesto le vamos a leer. Howard Phillips, este era el vigilante que hemos usado antes su cadáver para abrir la puerta. Una esterilización y no hay nada más, ¿no? A ver, esta caja. Vale, perfecto. Muy bien.
A ver, voy a mirar. Se oyen como pájaros. Este cadáver era del bichito pequeño este. Le pisamos y suelta carga impulso. Tiene que haber otro, mira. A ver, no me deja cogerlo. A ver. Eso es. Este otro igual, si le pisamos, suelta perfecto. Créditos, muy bien. ¿Hay algo más? Pájaros, pájaros. Vale, bueno. Vamos a hacer esto, venga. Uno. Vale, por ahí ya puedo bajar. Correcto. Por cierto, esto lo voy a dejar caer porque a lo mejor hace falta abajo. Eso es. Y este otro igual. Voy a dejar caer por aquí, por si hace falta abajo. Vale. Aquí está todo. Miren. La espada la dejo caer para abajo, porque aquí arriba tiene pinta de que poco vamos a hacer. Y bueno, aprovechando que tenemos un punto guardado aquí, llevamos más o menos la duración estándar de los capítulos, dejamos aquí el episodio de hoy, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.